Hola, bienvenidas y bienvenidos en este video de macro. Vamos a terminar lo que es el modelo de suelo básico. O sea, básicamente el modelo de crecimiento, un modelo que nos ayuda a comprender el crecimiento. Estamos hablando de a largo plazo. El martes hemos visto toda la introducción. Hemos empezado un poco a ver cómo representar la dinámica del capital, ¿okay? Entonces yo retomo de donde hemos parado el martes. El martes, entonces, hemos visto que si retomo la definizione del PIB di de contabilità nazionale in economia cerrada e mi olvido del gasto pubblico, posso scrivere Y uguale consumo más inversión. PIB uguale o produzione uguale. Ora, queste variabili sono scritte in minuscolo perché stiamo dicendo che sono variabili per capita, ok? O sea, dividido por el número de trabajadores, perché qui per población y trabajadores son iguales, ok? Y hemos definido, como en la curva Y, inversión igual lo que no se consuma de la producción, o sea, igual ahorro. Ok, y también hemos visto la dinámica del capital. Ahora, lo que es importante es primero entender la dinámica del capital total, ok. Entonces, yo aquí arriba le reescribí las dos maneras de escribir la ecuación de dinámica del capital. La primera que habíamos empezado a ver era en términos de tiempo discreto. Entonces hemos dicho el capital mañana es igual, o cómo cambia el capital entre mañana y hoy, la variación de un stock deriva, entonces la variación del, como decíamos, del total del agua que está en un lago, deriva de los flujos en entrada y los flujos en salida. Los flujos en entrada, entonces la formación de nuevo capital, la definición de inversión, a la cual hay que restar el flujo en salida. En este caso, el concepto del capital es que una proporción delta del capital se deprecia, ¿okay? Se destruye, se rompe, se pone obsoleto. Esto está escrito en términos de tiempo discreto y nosotros hemos pasado al tiempo continuo. Entonces, más que escribir KT más 1 menos KT, le digo cómo cambia el capital con respecto al tiempo, que es la definición de una derivada de una variable que depende del tiempo con respecto al tiempo mismo. Y la notación estándar es poner un dot, un puntito arriba de la variable. Entonces, K dot mayúsculo es la variación, o sea, la derivada de la variable capital agregado con respecto al tiempo. Y esta, ¿cómo cambia? Por la inversión, a la cual se resta la depreciación. Nosotros vamos a trabajar con estas expresiones. Ahora, si yo de esto lo quiero pasar a variables per cápita, lo que tienen escrito aquí, pero perdón, antes de llegar a esto, entonces quedemos siempre con las variables agregadas, ¿ok? El step siguiente, que todavía no habíamos hecho aquí en las slides, ¿ok? Teníamos que caracterizar esta inversión. El step siguiente es decir, vamos a hacer una hipótesis muy simplificadora. Vamos a decir que la inversión, entonces, o sea, por definición hemos dicho que la inversión es igual al ahorro, entonces le pongo la S de savings, y vamos a decir que el ahorro total no es nada más que una proporción constante de la producción. O sea, yo le estoy diciendo en cada momento Y es igual a una proporción 1 meno S, Y, que sería el consumo, este es el consumo, más la definición de ahorro, que entonces es inversión, que es la proporción S de Y, ¿ok? Entonces, 1 menos SY es el consumo, S multiplicado Y, donde S es una constante, es el ahorro. Nada más que esto, muy simple. Lo borro de aquí para que no, para que me quede un poquito más despacio, ¿ok? Entonces, si la inversión es igual al ahorro, o sea, por definición la inversión entonces es ahorro, y el ahorro es simplemente una proporción S minúscula de Y, entonces yo voy a escribir esto, inversión igual una proporción S del Y. ¿Y quién es? Y me lo define la función de producción, o sea, F mayúsculo del capital y L. Ojo que ya aquí le estoy diciendo L es una constante, no cambia en el tiempo, el capital sí cambia en el tiempo. La próxima etapa va a tener que ser qué pasa si también la población cambia, lo que es realista, ¿no? Con el tiempo. Pero por ahora este L, si quieren pónganle un L barra arriba, este L un número, una constante, ¿ok?
Ok, entonces esta expresión va a ser válida siempre con cualquier tipo de modelo que sea con o sin población, etc., crecimiento de la población. Entonces, en este primer caso simple, el modelo de solo básico se entiende, ¿qué significa básico? Se entiende sin crecimiento de la población, sin progreso tecnológico. Aquí en la función de producción no veo nada que me represente la tecnología y L es constante. ¿Ok? Entonces, que sea el modelo de solo básico, lo veo en esto concepto, que L es una constante y que en esta función no hay progreso tecnológico. Para definir la variable per cápita, divido todo por L. Ok, por el número de los trabajadores. Entonces, perdón, divido, o sea, izquierda y derecha es igual. Entonces voy a tener K-DOT mayúsculo dividido L. Aquí tengo la producción per cápita. Aquí tengo el capital per cápita. Ahora, puesto que esta variable puedo dividir a izquierda y derecha, y sobre todo puedo escribir que K-DOT mayúsculo dividido L es igual a K-DOT minúsculo, porque esta es la derivada de una función que depende del tiempo, pero en realidad es una constante, 1 dividido por L, que multiplica la derivada de esta función, que sería el K, o sea, la derivada del... quiero decirle, puedo escribir que K-DOT minúsculo es igual a K-DOT mayúsculo dividido L, porque L es una constante. Y le repito una vez más, porque en una lámina más vamos a tener que considerar qué pasa cuando L también depende del tiempo. Pero aquí no, es una constante, ¿ok? Entonces, lo que tienen escrito aquí como K-DOT minúsculo no es nada más que todo esto, ¿ok? Y misma cosa, esto en nuestra función de producción en términos de quién del capital per cápita, y aquí tienen la misma cosa, ¿ok? Entonces pasé de variables agregadas a variables per cápita, dicen que F minúsculo, aquí lo tienen explícito. Entonces la función de producción es una función que depende de K mayúsculo y de L. Si yo divido esto por L, puesto que F tiene rendimiento de escala constantes, dividir el output por L o dividir cada factor por L es da lo mismo, es la definición del rendimiento de escala constante. Entonces, ojo, yo este igual lo puedo escribir porque estoy haciendo la hipótesis que hemos hecho, que hemos puesto en las slides al principio del rendimiento de escala constante. Si no, este igual no lo puedo poner, ¿ok? Entonces, ojo. Entonces, más que escribir F mayúscula de K minúsculo y 1, esta la llamo F minúsculo, o sea, esta es la función que depende solo de K dividido L, o sea, del capital per cápita. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión de la dinámica del capital per cápita cuando estamos en el modelo de solo básico, que significa sin crecimiento de la población y sin progreso tecnológico. Esto es lo que tienen en las slides. Entonces, habíamos llegado a expresar la dinámica del capital per cápita. Estamos haciendo la hipótesis de la propensión marginal al ahorro, que es constante. Y entonces, esta es la ecuación con la cual tenemos que trabajar. Bien, no sé si le puede dar una. un boost a la moral, pero una vez que ustedes llegan a escribir esta ecuación, básicamente el modelo está, no hay nada más o sea, el modelo ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque aquí me dice cómo evoluciona el capital. Entonces, resolver este modelo me va a querer, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en decir, existe un nivel de capital per cápita que llamaré capital de equilibrio, o sea, capital per cápita de estado estacionario. Entonces, el concepto de estado estacionario es cuando usted tiene una variable que cambia en el tiempo, el equilibrio es llego o existe un momento, un punto, un valor que esta variable llega a tomar y después queda siempre constante a este valor, o esta variable cambia siempre de manera continua. Si existe un valor, una vez que usted llega a este valor, la variable queda constante, entonces esto se define equilibrio de estado estacionario.
Ok, entonces, si reescribimos, entonces voy a reescribir esta ecuación, esta es una ecuación dinámica, ¿ok? Entonces, yo creo que muy entretenido trabajar con ecuaciones dinámicas porque nos permite de analizar todas las variables macro, en realidad son todas variables que evolucionan en el tiempo. El PIB crece, la población crece, el índice de precio crece continuamente, etc. Entonces, partimos de nuevo. Esta es la ecuación de la dinámica del capital en el modelo de Solow básico. Ok. ¿Cuál es el concepto de estado estacionario? Hemos dicho el concepto de equilibrio o estado estacionario, o sea, un equilibrio en el tiempo, básicamente. Me está diciendo cuando, si existe un valor por el cual el capital per capita no cambia más. El concepto de no cambia más es K dot de T igual cero. O sea, la variación del capital es cero. ¿Okay? No es que el capital per capita va a valer cero, va a tener un cierto valor, pero este valor va a ser constante. Si no hay variación de un tiempo a otro, significa que K dot, o sea, si la variación es cero, K dot es igual a cero. ¿Okay? Entonces, si K dot es igual a cero, por definición, esto me dice, ok, entonces ustedes sabrán que tendremos S de F de K. A este momento le pongo una estrellita, o si quieren, para que sea más transparente aún, EE, capital per cápita de estado estacionario, tiene que ser igual a delta de capital de estado estacionario. Si usted conoce cuánto vale S, cuánto vale delta y sabe qué forma funcional tiene F, está todo hecho. Ok, voy a poder resolver. Entonces, para poder resolver, démosle una forma funcional. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Por ejemplo, le doy esta forma funcional: f de kl es igual a k alfa l1 menos alfa. Punto primero, tenemos que pasar de esta f a la f minúscula, ¿verdad? Entonces, o sea, en términos de variables per cápita. Entonces, yo sé que lo que tenemos que hacer es decir, K depende del tiempo, L no depende del tiempo, y voy a dividir todo por L más L para tener las variables per cápita. Esto significa KT a la alfa, L mayúsculo a la menos alfa. Esto lo puedo escribir como KT dividido por L todo elevado a alfa, o sea, K minúsculo de T. Y la definición, ¿verdad? Elevado a alfa. Esta es nuestra F. Esta es nuestra F minúscula de K de T. ¿Ok? Entonces, voy a sustituir, básicamente voy a utilizar esto que acabamos de ver aquí. ¿Ok? Entonces, déjenmelo hacerlo ordenado. Voy a escribir aquí al lado. Entonces, la definición de estado estacionario nos decía S por F de K de estado estacionario es igual a delta de K de estado estacionario. En este caso, yo básicamente tengo K de estado estacionario elevado a alfa. Déjeme escribir todo. K de estado estacionario elevado a alfa. Esta es la función F minúscula igual a delta de K de estado estacionario. ¿Cuánto vale K de estado estacionario? Entonces, bueno, esto me dice que S dividido por delta es igual a K de estado estacionario elevado a 1 menos alfa. Y entonces, el capital de estado estacionario no es nada más que S dividido por delta todo elevado a 1 menos alfa. Esto es básicamente el concepto de resolver el modelo, o sea, encontrar cuánto vale el capital de estado estacionario. Una vez que ustedes saben cuánto valen estos parámetros, entonces yo les digo, por ejemplo, en esta economía la gente ahorra el 20% de toda la producción, entonces esto es 0.2, y la tasa de depreciación es, por ejemplo, un 5% anual, entonces esto es 0.05, y alfa vale, por ejemplo, 0.3. Así pueden encontrar cuánto vale el capital de estado estacionario. Ok, una vez que lo hemos visto del punto de vista analítico,
vémoslos también del punto de vista gráfico. Entonces, para reverlo del punto de vista gráfico, le reescribo la dinámica del capital. Aquí tengo f de k de t menos delta kt. Y entonces, acuérdense, o sea, aquí en el ejemplo en particular, f de kt es igual al capital elevado a alfa. Ok, entonces resolver el punto de vista gráfico va a ser graficar básicamente en las variables en función del capital. Vamos a graficar esta, perdón, aquí se me olvidó de ponerle una paréntesis. Ok, vamos a graficar en azul la función de producción, vamos a graficar en rojo el ahorro y en verde la depreciación. Y lo que queremos hacer es graficar todas estas funciones cuando la variable del eje de la abscisa es el capital per capita. ¿Okay? Entonces, si yo quiero representar esta función k elevado ad alfa, ¿qué tipo de funciones es? Entonces, alfa, entonces es siempre entre 0 y 1. En el ejemplo yo le dije 0,3, pero lo que es importante es que en este caso, para que se respeten las propiedades de la función de producción, alfa será seguramente entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, esta es una función creciente, pero cóncava, porque si usted calcula la derivada primera es positiva, la derivada segunda es negativa. Entonces, esto se lo dejo hacer a ustedes, ¿eh? Entonces, según cuánto será alfa, la forma será un poco diferente, pero lo que importa es que esta tiene que ser una función creciente, pero cóncava. ¿Okay? Esto es f de k de t. El ahorro. El ahorro es una proporción s de esta función. E s, por supuesto, es también algo entre 0 y 1. Entonces yo tengo que... es una proporción. Yo ahorro el 10%, el 20%, el 50%, o sea... Los valores, los países que ahorran mucho, los países donde la gente ahorra mucho, decimos que tiene una tasa de ahorro alta, tendrán una tasa de ahorro al 30%, los países que ahorran relativamente poco tendrán al 15%, o sea, estas son más o menos para que ustedes tengan un orden de magnitud. Entonces, esta tengo que multiplicar por un número más chico que 1 cada vez la producción, entonces esto es F por... S, perdón, por F. O sea, entonces, este el ahorro y este en azul que habíamos ¿cómo se dice? Dibujado al principio, es la producción. Ok, ahora tenemos que representar la depreciación. La depreciación es delta, una constante, también, una vez más, delta también entre 0 y 1, no es que se puede depreciar más que el 100% del capital, entonces delta también es una proporción, es algo entre 0 y 1. Y entonces esto que tengo que graficar aquí es una constante, o sea, una recta con pendiente constante igual a delta. Esta aquí es nuestra pendiente delta, entonces esto es delta. KT es entonces la depreciación. Ya, nada más que esto. Modelo resu situación resuelta, porque esto me dice cuál es el nivel de capital de estado estacionario cuando el ahorro total es igual a la depreciación total, o sea, cuando la línea roja es igual a la se cruza, decimos, con la línea verde. Entonces, cuando estos se cruzan, esto me dice que corresponde, me dice cuál es el nivel de capital de estado estacionario. Si yo subo a leer aquí, entonces, este en equilibrio será f de k de estado estacionario, perdón, f de k de estado estacionario, o sea, esta es la producción de siempre per cápita de estado estacionario. Si yo aquí leo el ahorro total de estado estacionario, también puedo deducir que cuánto vale lo que veo aquí es producción
menos ahorro. O sea, lo que veo aquí es el nivel de consumo per cápita de estado estacionario. Ahora, esta ecuación, además, la ecuación de la dinámica, además de decirnos que esto es un punto de equilibrio, me puede decir, ustedes han estudiado ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, podemos ver si esto es un equilibrio estable o instable. ¿Cómo se ve esto? Entonces, cuando el ahorro es mayor del capital, entonces, si la línea roja está por arriba de la línea verde, por los niveles de capital, por lo cual el ahorro es mayor de la depreciación, significa que a la derecha del igual hay algo positivo, sea K-DOT positivo. K-DOT positivo, ¿qué significa? Entonces, ojo, lo escribo aquí. K-DOT, a mi notación, o sea, a mi manera de escribir, imagino que no le guste, pero no sé cómo hacerlo mejor. K-DOT mayor de cero significa que, dicho como lo escribimos nosotros, el capital está subiendo. O sea, si yo parto de este punto que llamaré K0, en correspondencia de K0 yo tengo un cierto nivel de ahorro, perdón, que leo arriba de la curva roja, un cierto nivel de depreciación. El ahorro es mayor de la depreciación, o sea, el capital sube. ¿Qué significa? Al subir el nivel de capital significa que yo me voy moviendo en esta dirección. ¿Okay? Entonces, si yo en realidad estoy acumulando capital, ¿por cuánto? Por la diferencia entre el ahorro y la depreciación, mañana me voy a encontrar con un nivel de capital más alto. ¿Okay? Entonces, con el nivel de capital más alto de mañana, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo va a ser la variación del capital? Bueno, hasta que, si yo me estoy moviendo aquí, hasta llegar al nivel de capital estacionario, el capital continúa a aumentar. ¿Ok? Entonces, yo, si quieren, puedo hacer como toda la trayectoria para llegar al punto final, de aquí, o sea, punto final, punto de equilibrio. ¿Ok? Esto entonces me está diciendo que si yo parto a la izquierda del igual, voy a llegar al capital. Del igual, perdón. Si yo parto a la izquierda del capital de estado estacionario, o sea, en un punto aquí, voy a converger, se dice, en este punto. Un problema en realidad es este. Si yo estoy con K igual 0, cuando K igual 0, aquí yo tendré 0 menos 0 y K dot 0. O sea, este también es un punto de equilibrio. Solo que no tiene mucho sentido económicamente porque es un punto donde no hay producción, no hay capital, no hay consumo, no hay nada, es todo cero. Pero ojo, este es un punto de equilibrio. Pero es un punto de equilibrio que se define instable porque si usted parte un epsilon a la derecha de este punto, se va a empezar a mover hasta llegar al capital de estado estacionario. Ahora piensen qué pasa si yo parto de otro punto, por ejemplo, llamaré K1. A la derecha del capital de estado estacionario. En este caso, la depreciación que yo leo aquí es mayor del nivel de ahorro. O sea, aquí tengo algo que es negativo. K-DOT negativo significa que K empieza a reducirse. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al capital de estado estacionario. La definición que le estoy dando aquí, que yo converjo a este K de estado estacionario que empiece de izquierda o que empiece a la derecha, esto es la definición de un punto de equilibrio estable. Este otro punto de equilibrio es un punto instable porque como ven, si yo parto un epsilon a la derecha, me alejo. Si yo estoy aquí en el capital de estado estacionario y algo me mueve a la izquierda o a la derecha, al final es siempre aquí voy a volver. Mientras que si yo está en este punto de cero todo, que no es económicamente interesante, pero igual analicémoslo. Si algo pasa que me desplaza a un epsilon a la derecha, un epsilon significa una cantidad muy chica, empiezo a moverme. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al capital de estado estacionario, que entonces en este caso es el único punto de equilibrio estable. Técnicamente hay otro punto de equilibrio en el cual K dot es cero.
Es un punto instable y además no tiene senso económicamente porque todo cero, no hay nada, no hay nadie, no hay producción, no tiene mucho sentido para nosotros analizarlo. ¿Ok? Entonces, resolver el modelo significa saber graficar, saber interpretar y ahora vamos a tener que hacer algunos ejercicios para ver. De hablar de las tasas de crecimiento, cuánto crezco, si yo me encuentro, si parto con un nivel de capital mayor, seguramente va a ser una tasa de crecimiento negativa, porque K disminuye, pero cuánto más grande va a ser constante, cambia con el tiempo, según cuánto estoy cerca de este estado estacionario, estas son las cosas que tenemos que ver, ¿ok? Ok, entonces. Esto lo tienen también en las slides, es el ejemplo que le estaba haciendo. Y entonces uno puede ya con este modelo hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, entonces esta es la versión chica del dibujo. Aquí, ¿qué puedo considerar? Si yo le digo que este es el nivel de capitales de estado estacionario de equilibrio por el nivel de ahorro. S1. Si yo le digo que la tasa de ahorro sube y sube al nivel de S2, entonces voy a graficar esto con una curva roja segmentada. Esto es S2 de F de K, T. Ustedes se dan cuenta que el nuevo punto, el nuevo nivel de capitales de estado estacionario será aquí. O sea, el nivel de capital per cápita de estado estacionario sube al subir del nivel de la tasa de ahorro. Esto entonces es un poco en contradicción, si quieren, con lo que han visto en el modelo en el modelo ISLM. En el modelo ISLM, si la gente consuma menos porque ahorra más, la IS se desplaza, ¿verdad? Yo les decía, si cambia el comportamiento y la gente decide de consumir menos, básicamente esto tendrá como efecto una reducción de la producción o el concepto del bono, ¿cómo se llama? Sí, no del bono, del retiro del 10% o lo que sea. Si la gente tiene a disposición recurso extra y lo gasta para consumir, esto es parte de la demanda. En el modelo ISLM me dice más producción. Pero esto es corto plazo. En el largo plazo, si la gente aquí, yo les digo que la gente baja la tasa de ahorro, empieza a ahorrar menos, esto significa que vamos a pasar de S2 a S1. El nivel de producción, de capital per cápita y de producción, entonces, per cápita, de equilibrio, de estado estacionario, va a bajar. ¿Okay? Entonces, si yo parto del punto A, si baja la tasa de ahorro, llego al punto B. Entonces antes tenía este nivel de capital y este nivel aquí de producción per cápita y después voy a pasar a este nivel. Esta es la diferencia, este es el concepto entre corto y largo, la diferencia entre corto y largo plazo. ¿Y de dónde viene? Viene del hecho que básicamente aquí estamos hablando de inversión en el sentido que el ahorro sirve para acumular capital y este capital entra en la función de producción. Diferente da lo que teníamos considerado en el corto plazo. Ahora, yo no le estoy diciendo que tendríamos que ahorrar el 100%. Pues por supuesto que no, porque si yo ahorro el 100% estoy consumiendo cero. Entonces, la otra pregunta interesante aquí es, ok, entonces, ¿cuál es el nivel, por ejemplo, el nivel óptimo de ahorro? ¿Es el nivel óptimo de ahorro? ¿Coincide este nivel? O sea, entonces, el capital. El nivel de capital de equilibrio coincide con el nivel óptimo de capital, que sería lo que nos maximiza el consumo, porque aquí tenemos que considerar que el bienestar viene del consumo, o sea, lo que uno entra en la función de utilidad, o sea, si hay mucho capital instalado, pero yo no como capital, ¿verdad? Nosotros consumimos, comemos, lo que nos sirve es consumo. No capital, no directamente, esto le quiero decir, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora este concepto. Antes de terminar, o sea, antes de ver este concepto del capital que maximiza el consumo, una consideración.
En realidad le mostré un modelo diciendo que hablábamos de que teníamos que hablar de crecimiento, le mostré un modelo donde el crecimiento, técnicamente hablando, el único crecimiento es cuando yo estoy moviéndome hacia el capital de estado estacionario. O parto de la izquierda o parto de la derecha, tengo crecimiento negativo. Una vez que yo llego aquí, no hay más crecimiento. Este es un modelo, un mundo en el cual el capital per capita, que sería el capital dividido L, es constante en el punto de estado estacionario. Pero ¿cómo puede ser constante un cociente si el denominador sí o sí es constante? Porque hemos dicho que L es constante, L barra, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, L es constante. Entonces, para que un cociente quede constante, al denominador hay algo que no se mueve, por sí o sí, lo que pasa es que al numerador también. Entonces, este es un modelo en el cual el capital per capita, el capital agregado, la población en estado estacionario son constantes. No es exactamente un modelo muy excitante, como se dice, que no se excite mucho en términos de crecimiento, porque en realidad no crece nada una vez que estoy en el estado estacionario. El crecimiento hay si yo pienso que nosotros estamos en algún lugar aquí, y entonces lo que pasa es que nos estamos acercando a este punto. Este punto sería como la fin de la historia. Llegamos aquí y todo para, quedemos siempre constantes. Por esto no es muy atractivo y tenemos que incluir el crecimiento de la población y de la tecnología para llegar más allá. Pero antes de esto, miremos este concepto de capital que maximiza el consumo. Entonces le muestro esto y después vuelvo a lo gráfico que acabo de saltar. Cuando se habla di consumo ottimo o del capital che corrisponde, al livello di capital per capita che corrisponde al maximizzare il consumo, se habla de lo che è la regla de oro. Okay? Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el nivel de capital de estado estacionario que maximiza el consumo? Entonces, traducimos esta pregunta en un problema que sería: ¿cuál es el capital que me maximiza el consumo? Pero ¿cuál consumo? El consumo de estado estacionario. Y esto es muy importante porque la definición de consumo es, ¿se acuerdan? El consumo, lo que veo aquí, es producción menos ahorro. ¿Ok? Producción, entonces, producción F de K menos ahorro. Y ustedes podrían decir, ¿por qué está escribiendo delta K? Porque en estado estacionario, el ahorro, todo esto es igual a la depreciación. Entonces, esto lo puedo escribir delta K y no S de F de K, porque ya le estoy diciendo que estamos considerando el estado estacionario. Entonces, lo que escribo aquí es producción menos ahorro, perdón, esto escrito aquí, pero el ahorro en estado estacionario es igual a la depreciación, por lo cual aquí escribo depreciación total, delta por el K. Muy simple, tengo que maximizar esta expresión con respecto al capital. Tengo que buscar este capital estrellita, que sería el capital de regla dorada. Entonces, condición de primer orden, F primero igual delta. Ahora, F primero igual delta, si nosotros lo vamos a buscar en nuestro gráfico, entonces déjeme hacer un poco de limpieza para que no nos enredemos tanto. Voy a ahorrar esta segunda tasa de ahorro aquí. Ok, entonces, ¿dónde veo yo la condición de regla dorada con el amarillo? Mira qué sensibilidad artística. Regla dorada, ¿cuál es el capital de regla dorada? O sea, el capital que maximiza el consumo de estado estacionario. Llegué a la expresión F de K estrella tiene que ser igual a delta. Ok, estoy buscando una vez más, estoy aquí. Estoy maximizando el consumo de estado estacionario, que es dado por producción menos inversión, pero ahorro. El ahorro en estado estacionario no es nada más que delta K. Ok, entonces, F primero igual delta. Gráficamente, F primero, ¿quién es? Es la deriva, o sea, gráficamente, la pendiente de la función de producción. Ok, la pendiente de la curva azul.
Y delta, ¿quién es? Es la pendiente de nuestra recta que representa aquí la función de depreciación total. O sea, básicamente yo le estoy diciendo, el capital de regla dorada es lo que corresponde al punto en el cual la pendiente de la función de producción, o sea, pendiente, perdón. Claro, aquí ya estoy graficando la tangente, que la derivada en cada punto es la pendiente de la tangente es esta función, ¿okay? Entonces, al ojo, decimos que quise hacer una recta que es paralela a la verde, que tiene la misma pendiente, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el nivel de capital que corresponde, que por el cual la derivada de la función de producción es igual a delta? Bueno, decimos que la tangente en este punto, aquí, entonces este es mi nivel de K estrella. O sea, esta es una conclusión bastante importante. Le estoy diciendo, con esto gráfico, entonces según los valores, tengo que haber graficado esto, significa que le estoy haciendo una hipótesis sobre los valores de delta, S y alfa. Me está diciendo que para maximizar el consumo yo debería estar con K estrella, pero el único nivel de capital de estado estacionario es K EE, aquí, y es más alto. Entonces, este es un modelo donde nada nos asegura que el equilibrio de estado estacionario es también el equilibrio, si quieren, óptimo, o por lo menos óptimo en el sentido que maximiza el consumo. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene, entonces uno podría decir, ah, como el mercado así no nos da el first best o el óptimo. Bueno, exacto, no nos da. ¿Y por qué? Porque yo aquí le planteé S, o sea, solo plantea una tasa de ahorro constante, nada nos asegura entonces que el equilibrio sea el equilibrio que maximiza el consumo. Dicho de manera un poquito más formal, ¿ok? Este es el mismo gráfico, o sea, la misma cosa que estábamos viendo antes, que le hice el grafiquito. Y esto escrito entonces con la fórmula, con la forma funcional que le había dado, K elevado a alfa. Esto me dice que en estado estacionario el ahorro total es igual a la depreciación. Esta es la definición de estado estacionario. Resuelvo y encuentro esta expresión. Si perdón, esto no es estrellita, o sea, esto es el capital de estado estacionario, ¿okay? Entonces, esto es estado estacionario, ¿okay? Lo que hemos visto en términos del equilibrio, este punto, ¿okay? Ahora, si yo voy a buscar la expresión analítica de lo que es el capital de regla dorada, tengo que maximizar el consumo en estado estacionario, entonces K elevado a alfa menos delta K. La condición de primer orden me dice derivada primero, entonces alfa K alfa menos 1 igual delta. Y yo de esto me recupero la expresión, y aquí le estoy poniendo RD para decir K de regla dorada. Entonces ven que el capital de estado estacionario es S dividido por delta elevado a 1, 1, dividido 1 menos alfa. Mientras que el capital de regla dorada es dado por alfa dividido por delta elevado a. Okay, o sea, básicamente aquí le estoy diciendo, si S es igual a alfa, entonces estamos que el capital de regla dorada es el mismo del estado estacionario. Si no, no. Entonces, básicamente aquí pueden reconocer que lo que yo le grafiqué en esta situación, le estoy diciendo que el capital de regla dorada, entonces, perdón, aquí así intentamos de ser ordenado y poner la misma notación, esto es capital RD, por como lo llamen en las slides, este K, el amarillento, K de RD, ¿ok? Entonces, por lo que yo le acabo de mostrar, le estoy diciendo que básicamente este gráfico está hecho por un alfa más chico que S, ¿ok? ¿Verdad? Porque la fórmula aquí le dice regla dorada y alfa dividido delta, el exponente el mismo, el estado estacionario es S dividido delta, etc. Si alfa es más chico que S, entonces el capital de regla dorada en realidad es inferior al capital de estado estacionario.
Cierro entonces aquí, voy a terminar este video, en realidad va a ser una primera parte, porque tenemos que ver la parte con población y progreso tecnológico, pero lo voy a poner en otro video. Poco de paciencia porque además el martes es feriado, o sea, todo esto ustedes lo tienen que ver básicamente para cuando tendremos una sesión de dudas y preguntas que es el 10 de diciembre, entonces yo creo que tienen bastante tiempo para poder aguantar y ver dos videos en vez de uno. Ok, hasta pronto.